Le voy a dar la palabra a la diputada Alma Zapag. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Agustín Rossi, ministro compañero. Muchísimas gracias a los jefes de las Fuerzas Armadas y a todo el equipo del Ministerio de Defensa y especialmente al presidente de la Cámara que hace posible que podamos estar compartiendo y enriqueciéndonos con estos informes tan completos como ha dado el ministro. La provincia de Neuquén es una provincia que tiene varios regimientos. La presencia de los regimientos en la provincia de Neuquén siempre ha sido proactiva, positiva y en todas las contingencias ha estado presente. Toda la ciudadanía neuquina tiene un gran respeto por el ejército argentino. Yo celebro profundamente que se esté pensando en un programa federal que contemple el armado de hospitales móviles en lugares de nuestra Argentina que se necesitan. Quisiera preguntarle al señor ministro si se está contemplando también la posibilidad, en el mismo sentido, de desplazar personal médico de las Fuerzas Armadas a zonas en las que el sistema sanitario se vea desbordado potencialmente. Esa es una de mis preguntas. Otra de mis inquietudes es si que el personal militar esté equipado con barbijos y que tenga todos los insumos necesarios, porque tienen un despliegue importante en mi provincia, nos han acompañado, y usted, ministro, lo dijo bien, todas las escuelas rurales han sido asistidas gracias al transporte del ejército. Necesitamos que Sastrería Militar piense en principio en equipar a todos los efectivos de los regimientos y, como usted bien sabe, nuestra provincia de Neuquén tiene y muchos regimientos. Es una solicitud especial, así como proveerlos de combustible. Y dentro de este marco, con respecto a la Corporación Pulmarí en la ciudad de Luminé, le quería solicitar, por favor, si se puede hacer la transferencia de dinero para los sueldos de la corporación. Usted sabe que es una corporación interestadual, donde tenemos 7 comunidades mapuches, pobladores de ley, y necesitamos que se acelere el pago, que en el 2020 todavía no se ha hecho ninguno a la Corporación Pulmarí. Yo sé que usted la conoce bien y que sabe de su funcionamiento, así que le pido por favor, si es posible, la gente, la provincia ha asistido con el porcentaje que le corresponde, pero es insuficiente para los sueldos y en este momento la verdad que los necesitan. Agradecerles, agradecer su informe, brillante como es usted, ya los que lo conocemos sabemos que es brillante, así que muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.